Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 18, el versículo 1 en adelante, y le damos la bienvenida a todos los que se unen a la transmisión de AMI TV. Dice la palabra del Señor así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la iglesia AMI? ¿Hallará fe en la iglesia AMI? Por favor, dígale, profetícele a tres o cuatro personas que estén cerca. Profetícele esto, yo lo autorizo, profetícele. Dígale: Dios hará justicia. Hará justicia contigo, hará justicia con tus finanzas, hará justicia con tu familia, hará justicia con tus padres, hará justicia con tu empresa, hará justicia con el que te robó, hará justicia con el que te traicionó. Dios hará justicia antes que este año acabe. Jesús da una lección acerca de la oración. Yo sé que aquí a todos les gusta orar. Y habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Lo primero que Jesús dice es que la oración es algo necesario a los que somos hijos de Dios. Es algo inherente a nuestra vida. Es algo que no puede estar separado de nuestro diario vivir, del estudio, del trabajo, del ministerio, de los hijos. Si tienes suegra, doble oración. Pero la primera lección que Jesús da sobre la necesidad de orar y no desmayar. La oración, Jesús la presenta aquí como un arma espiritual contra varias cositas. La primera es que cuando tú oras, tú no vas a desmayar. Voy a repetirlo: cuando tú oras, tú no vas a desmayar. La palabra desmayar que Jesús utiliza aquí es aquella palabra que se refiere a las circunstancias que cualquiera aquí puede vivir. Circunstancias negativas, llámelo circunstancias que traen malas noticias. Todos aquí, todos, pudiera asegurarlo 100%, y los que me están viendo por las cámaras, este año vivimos circunstancias que provocaron en nuestra vida desmayo, que provocaron en nuestra vida un qué agua tan helada. Que todo va bien, la familia va bien, el trabajo va bien, la iglesia va bien, y de pronto algo irrumpe tu vida. Te botaron del trabajo, un mal diagnóstico médico, un hijo que se endemonia. Padre, misericordia, nuestros hijos no se endemoniarán nunca, Padre, ¿verdad? El esposo se endemonió, el jefe viene y te llegan allá a la
a tu dependencia laboral y dices, vienen 20 cartas de despido. Dios mío, diarrea enseguida. ¡Wow! Pero tantas cosas que pasan, que si nosotros no sabemos manejar nuestra vida espiritual, emocional, aún física, vamos a desmayar. Y el objetivo del diablo es que desmayes, que pierdas el ánimo. La palabra desmayar significa perder el ánimo, significa perder tu vigor, significa hay cosas que pasan que si no las sabemos manejar, hasta perdemos la gana hasta de bañarnos. Aló, gente que si no sabe controlar esas malas noticias, caen no solo en desmayo, caen en depresión, caen en tristezas profundas, caen en angustia. El desmayo del que Jesús habló es te caes en un estado emocional y aún espiritual que ni fe tienes para venir a la iglesia, ni para ir a un grupo, ni para seguir tus disciplinas espirituales. Pero Jesús dijo, cuando voy a orar, el desmayo no va a tomar lugar de mi vida. Cuando oras, la mala noticia no se va a apoderar de tu corazón. Cuando oras, la sensación de oscuridad no va a rodear tu cuarto. Cuando oras, Dios no va a permitir que las tinieblas tomen dominio sobre ti. Esta noche vine a decirte de parte de Dios, ora al Dios que creó los cielos y la tierra, porque este año el diablo a más de uno le ha hecho creer que lo vas a terminar en derrota, que no se abrió la puerta, que no se soltó el negocio, lo que no pasó y pudo haber pasado. No, este año no lo terminamos sin ánimo, este año lo terminamos en victoria. Yo dije, este año termínalo en victoria. El diablo quiere que te desanime. El diablo quiere que pierdas la fe. Pero no, Dios te dice, termínalo en victoria. Termínalo en gozo. Termínalo alabando. Termínalo adorando. Te vino un problema financiero. Da la ofrenda más grande que hayas dado y adora a Dios. Porque como termines este año, así vas a recibir el 2020. Toca a alguien y dile, no voy a desmayar. La oración contrarresta el desánimo. Es una necesidad. Y yo sí he conocido cristiano desanimado. Fuera en el nombre de Jesús. No me gustan los cristianos desanimados. Padre, perdóname. Yo sé que tengo que amarlos a todos, pero no me gustan. Y a ellos tampoco les gusta el cristiano desanimado. ¿A cuánto le gusta la gente desanimada? A nadie. ¿A cuántas muchachitas aquí quieren un novio desanimado? Ninguna. Por eso hay un poco de solteros ahí que no consiguen novia. La Biblia dice que el pueblo, cuando fue sacado de Egipto, iban en el desierto y dice, y el pueblo se desanimaba continuamente. Porque mantener el ánimo no es solo algo espiritual, el ánimo es algo emocional y mental. A usted el cerebro se le desanima y se le desanima todo. Pero cuando tú oras, hasta tu cerebro recibe una descarga de poder. Nadie me dijo amén acá. Cuando tú oras, tu cerebro recibe poder, tu corazón recibe poder, tus huesos reciben poder. Por eso dice que uno había muerto y cuando lo llevaban a enterrarlo, cayó sobre la tumba de Elías y dice que la unción de aún del muerto revivió al otro muerto. Esta noche recibes unción y se levanta tu ánimo. Te levantas tu ánimo. Yo dije, esta noche se te va la tristeza. Esta noche recibe ánimo para ir a orar por algo que no te habías atrevido a orar. Esta noche recibe ánimo para pedirle a Dios lo que no le habías pedido nunca. Esta noche yo
nombre de Jesús. Y pego el gritico fuerte, porque es que se tiene que ir. Toca al de al lado y dile: se tiene que ir. No se tiene que ir al de al lado, se tiene que ir el desánimo que tiene el de al lado. La oración contrarresta el desánimo. Por eso la gente que viene a esta iglesia, no importa lo que pase allá, una vez entras por esa puerta, se te prende el ánimo, te llenas de gozo, te llenas de fe, te llenas de virtud, te llenas de alegría, te llenas de poder, te llenas de gracia. Alguien por lo menos levanta la mano por fe y diga: me lleno. Segundo, entonces le refiere la parábola. Había un juez injusto, diga injusto. Y dice: ni temía a Dios, ni temía a hombre, nada. Era una lacra de hombre y era juez. Pero había una viuda que iba donde el juez. ¿Y qué le decía a la viuda? ¿Cómo? Hazme justicia de mi adversario, de mi enemigo. Lo segundo que Jesús explica aquí es que la oración es un arma espiritual, gloria a Dios, que reclama restitución de lo que nos ha sido robado por nuestro adversario. La oración no solo contrarresta el desánimo, la oración es el arma espiritual de la que Jesús habla aquí, porque cada vez que tú oras, el cielo se pone a tu favor para que todo lo que te fue robado, ahora alguien sí me va a recibir esta palabra, todas las puertas que te cerraron, todo el que te sacó de donde no te tenían que sacar, el que te quitó, el que no te llamó, te sacaron de la lista, quitaron tu hoja de vida, te tenían que dar algo pero no te lo dieron, los años que perdiste, la unción que perdiste, la alegría que perdiste, cuando tú oras, Dios dice: te voy a restituir todo lo que tu adversario te quitó. Y la viuda dice que iba continuamente. Diga conmigo: continuamente. La oración no es algo religioso, pero sí es un arma espiritual que continuamente te va a servir. Nuestras armas, dice Pablo, las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales. Hay cosas que ya llega un momento que tú no tienes un arma carnal, humana. No, ya metiste el contrato, hiciste las cosas bien, trabajaste, todo lo humano lo hiciste, pagaste el dinero, pero llega un momento que ahora necesitamos las armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Y hay gente allá afuera que minimiza el poder de la oración. La oración es el poder más grande que hay sobre la tierra. Voy a decirlo otra vez: la oración es el poder más grande que hay sobre la tierra. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como tú y como yo. O sea, Elías se entristecía, Elías sentía miedo, Elías sentía pánico. Pero dice que Elías oró y el cielo paró la lluvia por 3 años y medio. Y dice que nuevamente oró y el cielo se abrió y volvió a llover. Esta noche alguien va a orar y lo que te estaba destruyendo para en el nombre de Jesús. Esta noche alguien va a orar y el cielo se va a abrir para que lo que no se soltó se suelte, porque hay alguien que ora. Hazme justicia de mi adversario. Yo no sé si aquí hay alguien que le han robado plata. Ora. Yo no sé si hay alguien que perdió un negocio, perdió familia, perdió años de salud, perdió algo.
Entonces, ¿qué es lo que esto me dice a mí? Que Jesús está diciendo, está comparando la viuda que está ya pidiendo y pidiendo y pidiendo, y de tanta cantaleta cansó al juez, pero está haciendo una comparación de lo que hizo la viuda con lo que nosotros podemos hacer en el lugar secreto. Bendito sea Dios. Y Jesús mismo dijo, cuando ores a tu padre, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ay, Padre Santo, es tan sencillo, es tan sencillo, que a veces no lo creemos. Todo lo que tú le pidas a Dios en intimidad, en el lugar secreto, Él va a ver tu corazón, Él va a ver tu humildad, Él va a ver tu rendición. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, ¿sabes qué es lo que le estás diciendo a Dios? Cuando tú oras, tú le estás diciendo a Dios: Señor, mi inteligencia no sirve para lo que viene, mi dinero no sirve en este caso, mis palancas no sirven, mi abogado ya no sirve, pero tú sí sirves y tú sí puedes. Y ahora vengo aquí humillado, reconociendo que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sí tienes el poder para soltar ese dinero, tienes el poder para abrir esa puerta, tienes el... Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Y le digo algo a alguien: el problema por el cual los cristianos desmayan continuamente, se desaniman continuamente, es porque hemos creído o hemos evaluado la bondad de Dios, la gracia de Dios, la manera como Dios quiere bendecirnos, porque se cerró una puerta o se abrió. Las puertas se abren y se cierran. Pero cuando tú confías en Dios, tú entiendes que Él es el administrador de toda puerta que hay sobre la tierra. Oh, eso está poderoso. Yo voy a sellar esa palabra. Lo voy a repetir. Él es el administrador de toda puerta que hay en el cielo y en la tierra. Y si se cerró una puerta, pues la Biblia dice, Apocalipsis 3, yo soy el que cierra y nadie abre. Pero también recuerda que Él es el que abre y nadie cierra. Y cuando tú oras, tú lo que le estás diciendo es: acepto que la puerta se cerró, y yo quería que no se cerrara, pero si se cerró es porque tú sabes, yo pensaba que esa puerta era una bendición, pero Dios que conoce todas las cosas, Dios que es soberano y Dios que te ama tanto, sabía que esa puerta podía contentarte un ratico, pero en 2 años tal vez iba a ser el dolor de cabeza más grande de tu vida. Y como te ama tanto, te la cerró. Pero si te la cerró, prepárate, porque Él no solo cierra, Él también abre. Yo dije que Él no solo cierra, Él abre. Y esta noche estamos alabando al Dios que abre puertas y nadie cierra. ¿Qué es lo que te estoy profetizando? Alégrate y gózate, porque antes que acabe este año se te va a abrir una puerta. Dile al de al lado: se te va a abrir una puerta. Oh, bendito sea Dios. La viuda le habían cerrado una puerta. Podemos deducir que era su herencia de viuda. Era su dinero, ese era lo que legalmente le correspondía. Ella no estaba reclamando algo nuevo. Era algo que legalmente le correspondía. La oración es el arma espiritual que utilizamos para ir a poner la queja ante el tribunal de Cristo de lo que legalmente te corresponde. Ante la fiscalía,
ante los abogados, ante los tribunales, ponemos las demandas aquí en la tierra. Cuando hay que poner una demanda, cuando hay que defenderse, cuando hay que reclamar por un derecho. Pero en el cielo y en el infierno, lo que funciona es la oración. Y cuando vas a orar y tú le dices: Padre, tú vas a hacer justicia de mi adversario. Dile al de al lado: hay una puerta que se te va a abrir. ¿Qué estaba pidiendo la viuda? ¿Qué le decía? ¿Haz qué? Haz justicia de mi adversario. La oración, Jesús, aquí la enseña, la compara con el arma espiritual que también provoca la justicia de Dios a tu favor. La oración desata la justicia de Dios a tu favor. Y te voy a decir algo. Yo no sé si aquí alguien lo traicionó, alguien le robó, alguien te mintió. Pero te digo algo: para que la justicia de Dios se manifieste, tiene que haberse manifestado la injusticia del hombre. Voy a repetirlo: cuando la injusticia del hombre se manifiesta, gózate y alégrate, porque ahora no es la mano del hombre la que te va a restituir, es la mano de la justicia divina que vendrá a tu socorro. Yo no sé si alguien está recibiendo lo que Dios le está hablando. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, y Él es juez sobre todo juez. Él es empresario sobre todo empresario. Él es rey sobre todo rey. Él es poderoso sobre todo poderoso. Y Él en su tiempo va a hacer justicia a favor tuyo en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien está recibiendo. Levante la mano y diga: Dios va a hacer justicia. Pero escúchame, cuando la justicia de Dios se manifiesta, me dan ganas hasta de bailar una salsa aquí. Jesús predica de las bienaventuranzas. Yo sé que usted se las sabe todas. Pero en Mateo 5:6 dice: Bienaventurados. Bienaventurados significa doblemente bendecido. Lo tuyo no viene con bendición, viene con doble bendición. Y viene de la palabra hasrei, que significa triplemente feliz. O sea, cuando Jesús dice bienaventurado, está diciendo: vas a ser doblemente bendecido. Y esa doble bendición no te va a traer alegría, te va a hacer alegre, alegre. Bienaventurado, diga, ese soy yo, los que tienen hambre y sed de su justicia, porque ellos serán saciados. Saciados significa esto: que hiciste el negocio, te dijeron te vas a ganar 10 pesos y pusiste tanto, y ni te dieron los 10, ni apareció lo que diste, y te robaron la plata, te robaron la inversión y te robaron los 10. Pero hay algo que se llama la justicia de Dios. Y la justicia del hombre, te baja un pleito, no sé qué, abogado, eso está bien. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios dice: déjalo. Déjalo que coja delantera. Los que se han burlado de ti, los que te han cerrado la puerta, los que te han mentido en algún área, ellos creen que te hicieron un daño. Ellos creen: oh, qué vivo soy, lo tumbé. Pero no. Acumularon justicia de Dios sobre ti,
Porque entonces tú oras y dices: Padre, fue injusto. Padre, me robaron. Padre, me mintieron. Padre, y dice: yo tengo hambre y sed, pero de tu justicia. Y dice que Dios te bendice al doble y te sacia. Ser saciado es que Dios te suple toda la necesidad, no solo la que tú le has pedido, sino que te la suple tanto que se desborda, se desborda. Yo le estoy profetizando a alguien que viene la justicia de Dios con doble bendición y será saciado, será saciada. Prepárate, el negocio será más grande, las finanzas se van a desbordar, el favor de Dios se va a desbordar, la puerta será más grande, serás saciado. Hoy te profetizo, no solo recuperarás lo que perdiste, no solo tendrás lo que debías tener, sino que será doble bendición para ser saciado. Diga: voy a ser saciado. Ser saciado es que tal vez hoy tienes dos vestiditos ahí, mujer, pero Dios te va a bendecir tanto que ese closet se le va a desbordar la ropa. Tal vez hoy tienes que comerte el arrocito con la lenteja y el guineo. Gloria a Dios. Pero ser saciado es esto. Mire, ser saciado es esto. Allá el ministro Henry fue a mi casa e hizo una zaragoza con patica de cerdo, chicharrón, pero era cerdo kosher. Y me sirvió un plato. Prácate. Me bendijo. Pero dije: quiero otro. Prácate. Me recontra bendijo. Y ya el botón de la camisa así. Pero dije: voy a quedar saciado. Me comí medio más. Pero ya las últimas dos cucharadas dije: Dios mío. Y tú quedas así, que ni el Alka-Seltzer, ni el bicarbonato con limón, ni... Hermano, así vas a quedar tú de la bendición que te viene. ¡Vas a ser saciado! Dile al de al lado: voy a ser saciado. Es que no tenía otro ejemplo que me entendiera. Y le dice, tercero: oí lo que dijo el juez injusto. Injusto, no temía a Dios, impío. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús le está metiendo un regañito a alguien. ¿Tú crees que el Padre se va a tardar en responderte? ¿Tú de verdad crees que Dios no te va a responder? ¿Se te ha pasado siquiera la idea que Dios no te vaya a abrir la puerta? ¿Que Dios no te vaya a restituir? ¿Se te ha pasado por la mente creer que vas a terminar el mes angustiado, afligido? No, os digo que pronto, 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 pronto es pronto. Pronto son días, pronto son horas tal vez. Pronto les hará justicia. Mis hermanos, la oración, en otras palabras, Jesús la coloca no solo como un arma espiritual, sino como un arma en donde tú vas, oras, y ahora la carga se quita de tu hombro y queda en las manos de Dios. ¿Por qué hay tanto cristiano preocupado? ¿Por qué hay tanta mujer cantaletera? Aquí no hay ninguna en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Por qué hay tanto empresario afanado por el dinero? ¿Por qué hay tanto líder? Mira, sirven a Dios, se meten con Dios y Dios los bendice, y entonces el trabajo le quita el servicio a Dios. No, eso no.
porque no has aprendido a dejar las cargas en el Señor. En otras palabras, Jesús lo que decía: mis amados, quiero decirles algo, mi Dios responde. Hoy le quiero decir a alguien aquí: Dios te va a responder. Eso que has orado, eso que has pedido, eso que ya estás escribiendo para el 2020, Dios tiene respuesta. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y escúchame, sácate de la cabeza que dura 40 años la promesa. Es que 2 años, te estoy hablando de días. Si estás escuchando esta palabra, es una palabra profética para que sepas que hay un Dios todopoderoso en los cielos que te va a responder. Y tienes que atreverte a pedirle. Y yo le pedí este año a Dios algo para esta iglesia. Y cada vez que me arrodillaba, le decía: Dios mío, no dejes que pase este año sin que yo pueda hacer esto. Es algo que tiene que ver con el futuro de la iglesia. Y antes de venir a este servicio, me dijeron: pastor, parece que hay buenas noticias. Y yo dije: gracias, porque antes acabar este año me respondiste. Y algunos dicen: no, es que es diciembre, a Dios no le importa si es diciembre, si es enero, si es junio. Dios reina sobre todas las cosas. Hay gente aquí que hasta el 31 de diciembre va a estar recibiendo milagros. Hemos limitado el poder de Dios. Hemos limitado el poder de la oración. Por corta que sea, por sencilla que sea, la oración tiene poder. El viernes pasado oramos al final. Oré por milagros, oré. Y hoy vamos a orar también. Hoy hay milagros antes que salgamos aquí. Y se acabó el servicio. Pero yo sentí que había una unción poderosa que se había soltado. Yo dije: wow, algo poderoso pasó hoy. Así como usted está sintiendo algo poderoso que está, dígame amén, por favor. Y me bajé y dejé el micrófono. Y cuando pasé por ahí, estaba la hija de uno de los pastores. Estuvo enferma por mucho tiempo, un dolor en toda la mitad de la cara que la mandó a cuidados intensivos. Nada le quitaba el dolor. Especialistas en dolor la frenaban. Las medicinas más fuertes, nada le quitaba. Gente de la iglesia orando. Y ella estaba ahí. Y me acordé de lo que ella tenía. Y la pastora me dijo: pastor, ora por ella. Y yo lo único que hice fue, le puse la mano y le dije: en el nombre poderoso de Jesús, hoy eres sana y más nunca tienes dolor. Amén. Y me fui. El martes me la encuentro acá. Estaba en una de las oficinas. Me dice: pastor, no me va a creer. No, yo sí te creo. Se me prendió algo en la cabeza cuando usted oró. Mi oración no duró 7 segundos. Y me tuve que ir corriendo para la casa. Y allá en la casa tuvo un encuentro en el baño. Le dio diarrea, le dio cosa. Yo no sé qué fue, si vomitó. Y después de una hora que salió, me dice: pastor, se me quitó el dolor. Y no tengo nada. Estoy sana, no me duele nada. Hoy pido que todo el que vino enfermo salga sano en el nombre de Jesús, porque hay restitución para ti. Si el diablo te quiso robar con enfermedad, con dolencias, hay justicia que Dios hace de tu adversario. Y hoy sales completamente sano. Dígame amén. Así sean los dormidos, digan amén. Diga: Dios responde.
La oración, cierro con esto, la oración anula la demora de la promesa. Voy a repetirlo. La oración anula la demora de la promesa. Porque la oración, repito, ya no son tu fuerza. Ahora tú oras y eso queda en las manos de Dios. La deuda queda en las manos de Dios. La puerta cerrada queda en las manos de Dios. El cáncer queda en las manos de Dios. El problema con el hijo queda en las manos de Dios. Y una vez oraste, el Espíritu Santo empieza a operar a favor tuyo. Empieza a tocar la persona que tiene que firmar el papel. Ángeles están esperando a escuchar tus oraciones. Ángeles están esperando a escuchar la fe que sale de tu boca. Esta noche te digo algo, hay ángeles que empiezan a trabajar para hacer un milagro extraordinario que tocará la puerta de tu casa. Dígame amén, por favor. Diga, la carga queda en las manos de Dios. Si no oro, voy a terminar quejándome. Si no oro, voy a terminar más preocupado. Si no oro, voy a llenarme de más incredulidad. Si no oro, voy a llenarme de más tristeza. Pero hoy, para la tristeza, para la incredulidad, para el espíritu guachupicho, hoy sales de aquí poderoso en la oración. Dígame amén alguien, por favor. Y les digo que pronto les hará justicia. Pero termina diciendo, esta parábola la termina diciendo, pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Oh, tremendo. No solo la fe es un ingrediente para nuestra vida diaria, es lo que Jesús va a buscar cuando Él regrese. Y yo creo que va a encontrar a alguien por aquí con fe, y alguien por allá, y alguien por acá también. Hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver la fe con la oración que restituye? ¿Qué tiene que ver mi fe con la oración que acelera la promesa? Pues que si tú vas a orar, ora con fe, o mejor no ores. Santiago dice, no reciben porque no piden. O piden, pero piden mal. Dios no tiene por qué responder una oración mal hecha. Señor, sáname. Él ya te sanó hace 2019 años. Señor, prospérame. Él ya te antes que tú nacieras, ya tú eras próspero. Señor, bendíceme. Tú eras bendito antes de nacer. La oración de fe tiene un ingrediente diferente. La oración de fe, escúchame, la oración de fe no mengua. La oración de fe cree lo que dice. Y por lo menos necesito el último amén en esto que voy a decir. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios, el que viene al servicio de milagros, el que va a su grupo de oración, el que va a su discipulado, el que va a su lugar secreto, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que Él existe y que es galardonador, remunerador de los que le buscan. Nada más Dios te garantiza que por tú buscarle con corazón, Él te va a pagar, y la mano de Dios paga mejor que la mano del hombre. Voy a repetirlo, la mano de Dios paga mejor que la mano del hombre. Por eso la oración de fe no mengua. Nunca dejamos de orar. Nunca dejo de orar por el crecimiento de esta iglesia. Nunca dejo de orar para que te desendemonie. Gloria a Dios. Nunca dejo de orar para que prosperes. Quiero verte próspero. Quiero verte bendecido.
quiero verte sano, quiero verte trabajando, quiero verte con, si eres empleado, en un mejor cargo, o que tengas empresa, quiero verte en la foto en Jerusalén en el 2020. La oración de fe no mengua. Dice que Ana no tenía hijo y era algo que la hacía desmayar, era algo que la desanimaba, era algo que le sacaba lágrimas, pero ella no se ponía a lloriquear allá con el diablo. Ella iba a Silo, al templo, al lugar de la oración, iba continuamente y ahí derramaba sus lágrimas, porque las lágrimas se vale derramarlas, pero qué bueno derramarlas en la presencia de Dios, orando: Señor, tú sabes mi dolor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi tristeza, tú sabes mi angustia. Ella no tenía hijo, pero un día, diga, un día Dios le respondió y el sacerdote le dijo: mujer, que te sea concedido lo que has pedido. Y Ana se levantó, se secó sus lagrimitas y dijo: mi oración al fin ha tenido respuesta. Y salió y más nunca lloró. Yo te quiero decir algo: deja de llorar por tristeza, llora de alegría, porque tu bendición viene. Yo dije: tu bendición viene. La oración de fe permanece firme aunque no vea la respuesta. Pastor, pero no se ha abierto la puerta. Sí, pero el que abre puertas todavía sigue vivo. Pastor, pero la provisión no ha llegado. Pero Jehová Jiré todavía está actuando. Pastor, pero sigo con los medicamentos y el médico no da un reporte diferente. Pero Jehová Rafa, el sanador, no ha dejado de mantener su promesa de sanidad sobre mí. Esta noche yo le digo a alguien: no mengues en tu oración. No dejes de orar por ese hijo. No dejes de orar por ese padre. No dejes de orar por esa empresa. No dejes de orar por ese proyecto. Porque no sabes si hoy es el día que te será dicho, te será hecho como has pedido, en el nombre de Jesús. El que lo crea, dele un aplauso a Dios.